invito a viajar al sol, a que lo sigas por el Atlántico Sur hasta llegar a mí. En Uruguay nos espera Montevideo, una de las pocas capitales en el mundo que tiene el privilegio de integrar a su metrópolis una costa de arenas marítimas. Su larga rambla costanera bordea una sucesión de playas, lugar de gratos paseos y encuentros. Montevideo es una ciudad donde se extienden grandes avenidas junto a calles arboladas, parques y jardines, donde el verde surge a los ojos para brindar descanso y tranquilidad. Donde el pasado y el presente se dan la mano en una convivencia maravillosa. En el casco viejo de la ciudad nos envuelve un murmullo colonial. Y en ese gran rincón con sabor añejo, el mercado del puerto, antigua proveeduría para barcos, luego mercado popular, que hoy está convertido en un importante centro gastronómico y de atracción turística. Y a pasos, el puerto y la bahía, realzados por la figura siempre vigilante de su histórico cerro. Tenemos una cita ineludible, la Feria de Tristán Narvaja. Excepcional ambiente para compras. Una suerte de rastro madrileño y mercado de pulgas parisino, donde se encuentra de todo, envuelto en el sortilegio de una alegría y expresividad popular muy particular. Ofrece todos los servicios de una gran ciudad. Nuestro viaje puede coincidir con lo que imaginamos o soñamos.
Uruguay también nos brinda una zona termal donde todo el año se puede gozar de renovadores baños que harán revivir con plenitud nuestros sentidos. Las termas brindan ese descanso reparador y gratificante que solo se puede conseguir así, rodeado por la naturaleza en todo su esplendor. Esta elección nos hará disfrutar de la tranquilidad, el sol y el aire puro que ofrece el campo. Paisajes soñadores, donde la imaginación vuela con el colorido de la naturaleza. Seguramente, lugares donde la actividad instintiva y espontánea se sustraerá de la rutina. Y cuando se trata de navegar, nuestro país ofrece sus ríos para compartir grandes aventuras colmadas de belleza natural y emoción. El río Uruguay representa un verdadero desafío para los amantes del cabotaje. Ahora, si prefieres lugares históricos, hay uno que te fascinará. Donde juntan sus aguas el río de la Plata y el río Uruguay, frente a la ciudad de Buenos Aires, se levanta Colonia del Sacramento. Primorosa ciudad, fundada en 1690 por portugueses, inundada de callecitas románticas que bajan al río. Todo conservando la herencia de su pasado en una inusitada belleza arquitectónica. Indudablemente, una ciudad para caminarla y recorrerla palmo a palmo. Pero si nuestra opción es la costa, siguiendo la ruta interbalnearia a 100 kilómetros de Montevideo, encontraremos una joya: Piriápolis. Asomado a una amplia ensenada y rodeado de arbolados cerros, es ideal para la práctica de deportes acuáticos y aéreos. El argentino hotel y casino, con sus aguas termales marinas, pusieron en vigencia a Piriápolis los 365 días del año. Playas solitarias y rincones rocosos con remansos atraen al apasionado de la pesca costera. Continuando hacia el este, la playa de Portezuelo.
playa de aguas calmas y cristalinas. Más adelante, el embrujo de Punta Ballena. Y allí, Casa Pueblo, concebida por un pintor poeta para convivir con su obra y atesorar expresiones artísticas de múltiples creadores. Enjambre de corredores, ventanas y puertas donde impera la luz y juega el sol. Y a pasos, la península, Punta del Este. Recibiendo por un flanco la fuerza del océano y por el otro las aquietadas aguas del Río de la Plata. Altas torres, hermosos chalets, avenidas, callecitas y senderos entre pinales conducen al corazón de este oasis del placer. El Jet Set Internacional lo eligió como punto preferente de encuentro. La gran variedad de deportes que se disfrutan aseguran una intensa actividad. Punta del Este es además centro de yachting y motonáutica internacional. Estadías tranquilas, todo cuanto pueda pedirse a un centro turístico de jerarquía se encuentra aquí. Acercándonos a la frontera con Brasil, el litoral oceánico nos brinda largas y a veces solitarias playas cortadas por ensenadas. Llegar a la Pedrera o al puerto de La Paloma es solo para quien quiere vivir una vida sin prisas. Zona pesquera por excelencia que ofrece una gran variedad de fauna marina. En el interior de esta zona, el paisaje cambiante e imponente de paz y belleza determina una fantástica muestra de naturaleza casi virgen. Todo excitando nuestra fantasía. Y como celosos guardianes de este tesoro natural, se imponen sólidas construcciones, fortalezas coloniales. Como la creación de un gran artista, la naturaleza alza los pinceles sobre Uruguay para realzar su geografía. En un ambiente cálido, amable y acogedor, compartiendo mi tierra y mi amistad, te invito a viajar al sol, a que lo sigas por el Atlántico Sur hasta llegar a mí.